Hoy estamos participando con 46 puestos, donde hay productores de la zona, de distintos lugares de la región, hay de La Bulache, hay de Huinca, hay productores de Alejandro Roca, hay instituciones, hay escuelas y muchos productos que se están ofreciendo, productos hechos con todo el esmero de los pequeños productores. Y bueno, estamos acá invitando a la gente que se llegue al viejo mercado. Estamos acá dentro del viejo mercado porque estaba medio fresco a la mañana. Vamos a estar hasta las 17 horas. Invitamos a la gente que si quiere venir a ver el partido, tenemos una pantalla gigante para ver el partido y que recorran los puestos. Acá se está intercambiando no solamente productos, sino también conocimientos, saberes y bueno, y aportando un poco a lo que se llama la soberanía alimentaria, al comercio justo. Hacemos 3-4 ediciones por año, ya hace varios años que la venimos haciendo. Se hace en distintos lugares, la Universidad Nacional Río Cuarto es uno de los lugares donde se hace, también en la Escuela Luciérnaga, acá en la explanada del viejo mercado, acá dentro del viejo mercado. Y bueno, y cada vez ya tienen más repercusión, no solamente en Río Cuarto, sino en toda la zona, en la región. Y bueno, y vienen productores que todos los días nos llaman, que quieren participar de esta feria. Nosotros tenemos una mesa, que es una mesa de articulación, donde participa no solamente el INTA y la subsecretaría, sino la municipalidad, la Federación Agraria, la Universidad Nacional de Río Cuarto, y los productores con sus organizaciones, con su cooperativa, y también productores individuales que le ponen todo el empeño para que esta feria salga y puedan venir a mostrar sus productos y que estos productos que se hacen con tanto esmero, la gente, los consumidores puedan verlos.